¿Se siente bien? ¿Está casado? ¿Ah? ¿Usted está casado? Así es. ¿Y tiene hijos? Dos hijos. Uno va a la escuela este año. Entonces usted es muy afortunado. ¿Disculpe? Algunas personas son muy afortunadas. Lo tienen todo. ¿Hola? Hola, Isa, ¿cómo estás? La verdad es que hoy no me siento muy bien. Posterga mis citas para más tarde, por favor. ¿O sabes qué? Mejor olvídalo. Estaré en el hospital en una hora. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? La doctora Lale avisó que tuvo un problema. Llegará un poco tarde, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cariño, eres tan linda. Bajen con cuidado. ¿Traerás tú a la escuela todos los días? No, no, hija. Mamá solo quería descansar hoy, eso es todo. ¿Por qué está enferma? Claro que no. No se preocupen por mamá, ¿de acuerdo? Jueguen y disfruten con sus amiguitos, ¿está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, papá. ¿Y el beso del papá? Oh, mi beso también. Las amo, hijas. Ponte tu capucha. Eso. Hola. Hola, hola. ¿De nuevo las vino a dejar? Estos días me toca traerlas. Profesora, buenos días. Buenos días. Buenos días, niñas. Buenos días. ¿Cómo está la señora Lale? Bien. Solo necesita descansar. Entonces, niñas, ¿vamos a la sala de clases? Sí, vamos. Vamos. Nos vemos. Las veo luego. Adiós, señora. Sí, sí, adiós. Pase. La sala está lista, doctora Tess. El equipo lo espera para comenzar la operación. Voy. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Te lo dije, tenía que estudiar para los exámenes. Oh, estabas con Aileen. Sabes que es buena tomando notas. ¿Toda la noche en su casa? ¡Vamos, Eda! Sabes que no me gusta quedarme en el hospedaje. Tú tampoco estabas ahí. ¿Dónde te quedaste? ¿Y eso qué te importa? Si tuviera dinero, arrendaríamos una casa, nos iríamos de ese hospedaje y pasaríamos más tiempo juntos. Sí. Sería bueno. Ibas a hablar con tu hermana sobre eso. Apuesto que dijo que no. No pudimos hablar. Su trabajo y sus niños son más importantes que yo, como siempre. Entonces no hay esperanza. No exactamente. Me ayudará a arrendar una casa esta vez. No tiene otra opción. No. Forceps. Pinzas.
Succiona. Tijeras. Cauteriza. Suficiente. La hemorragia no se detiene. ¿Aplicamos gelofusine? No, puedo manejarlo. Pero, doctor, está perdiendo mucha sangre. Dije que no. Mientras estaba operando a mi primer paciente, mi mano resbaló y le hice un agujero en el riñón. Comenzó a bajarle la presión sanguínea y entré en pánico. Estaba asustado. No pude coser el agujero que hice accidentalmente. Al principio se me vino a la cabeza el gelofusine, pero mi maestro me previno. Los medicamentos, dijo, solo funcionan si haces tu trabajo correctamente. Ningún medicamento puede solucionar el error que cometiste. Respiré hondo. Cerré los ojos. Apliqué todo lo que aprendí estudiando. Y todo volvió a la normalidad. La presión se estabilizó. Si le damos medicamentos, podría causarle un trauma. Y podríamos perder al paciente en un abrir y cerrar de ojos. Aprende a respetar el tejido que cortas si quieres convertirte en un buen cirujano. Cierra el corte. La cirugía terminó. Puedes salvarla. Tú eres capaz. Está enferma. Ojalá se recupere pronto. ¿Ah? Buenos días. Llegó la doctora. Buenos días. Buen día. Ahí se puedes venir un momento. Sí, doctora. ¿Hoy tenemos muchos pacientes? No muchos. Bien. Veamos qué tenemos por aquí. ¿Ah? ¿Y esto? ¡Oh! ¡Perdón! No te preocupes. ¿Qué te gustaría hacer si ganas? Si le digo, se burlará de mí. ¿Y por qué voy a burlarme? Quiero tener mi cuerpo como el de ella. Es realmente hermosa. Necesito muchas operaciones y mucho dinero. No seas injusta contigo, Aise. Por supuesto, tengo más cosas en mi mente. Tantas que el dinero que gane no alcanzará. Entonces tienes una lista muy larga. Más que la suya, solo sueños. Me parece que no. ¿De verdad no tiene? Pienso que debería tener una lista de deseos para antes de morir, doctora. Dije algo malo, doctora. Perdóneme. No. Haz pasar al primer paciente, por favor. Hoy tengo que irme temprano. Enseguida. Oh, casi lo olvido. El doctor Ates quiere verla antes de que se vaya. Está bien. ¿Qué piensas? ¿Qué tan lejos andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Fuiste a ver la casa que me dijiste? La vi, pero no. ¿Es muy cara? No. Todo está bien. Pero no te preocupes, no importa. Vamos, hombre. ¿Cuál es el problema entonces? No tienes que pagar año adelantado. Ya no importa.
Permiso. Tengo una clase. Juntémonos después de la escuela esta noche. Te ves angustiado. Unos tragos y hablamos de hombre a hombre. Ya veremos. Que tengas un buen día. Tú también. ¿Arrendaron otra casa? Sí, así parece. Querida, la encontramos en el periódico. Es una casa muy Gracias. Bonita. En realidad, estábamos pensando en comprar una casa cuando encontramos esa. Y nos gustó bastante. Bueno, felicitaciones. Te extrañaremos aquí. Hemos sido vecinos por muchos años. Ah, pero nos pueden visitar cuando quieran. Tiene una sala de estar muy grande con vista al mar. ¿La casa está cerca del mar? No exactamente, pero la vista da al mar. Disculpa, ¿de cuánto es la renta? Ay, créeme que no sé, cariño. Cuando vi la casa le dije a Kerim que debíamos arrendarla de inmediato. No pregunté nada más. Conoces a Kerim, nunca me contradice. Convenció al casero, le ofreció buen dinero y firmó el contrato. Bueno, felicitaciones. Pudiste encontrar una casa que te gustara muy rápidamente. Zeida, ¿no estuviste en la casa de Esrayer? ¿Cuándo fuiste a ver la casa? Bueno, en la tarde. El lugar no está muy lejos, solo 10 minutos en taxi. ¿Quién quiere más pastel? Zeynep, ¿me pasas el azúcar? Ah, a su querida. Dile a su, por favor. ¿Cierto, cariño? Mis padres preguntaron hoy por ti. Están muy ansiosos por conocerte. ¿Les dijiste que tenemos planes de casarnos? Por supuesto que no. Primero tú tienes que conocerlos y luego yo conoceré a los tuyos. Entonces los padres se conocerán. ¿En serio tengo que ir? Oye, casarse no es fácil. ¿Crees que les caeré bien? No veo por qué no. Claro que lo harán, porque te amo. ¿De verdad me amas? ¿Por qué? ¿Tú no me amas? Yo pregunté primero. Por supuesto que sí. Te amo mucho, Kerim. ¿Qué opinas? Tengamos un bebé tan pronto nos casemos. Una niña. Se llamará como tú. ¿Nos vamos ya? Mis papás se van a preocupar. Disculpa, ¿dije algo malo? No. Solo que es tarde. Mi madre se preocupará. Mamá Zeynep. Quiero ir al baño. Está bien, querida, vamos. Vamos, chicos, ya es suficiente de juegos, ¿está bien? Cuando regrese se formarán aquí, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar para nuestro show de mañana, ¿vamos? Vamos, vamos. ¿Qué pasa, querida? Toda la casa está muy limpia. Tendré invitados esta tarde. Ah, por favor, compra algo para la hora del té cuando regreses. ¿Qué invitados? Por Dios, ¿qué quieres decir con qué invitados? Vendrá la señora Sureya. Oh. ¿Su hijo viene también? ¿Y a ti qué te importa? Si quiere venir con su hijo, que lo haga. Te advierto que vas a volver loca, Zeynep. No tiene por qué volverse loca. No estoy haciendo nada malo. Solo te lo estoy diciendo. Muy bien, muy bien. Ya bien, vete. Bien, adiós. Saca tu nariz de los asuntos está bien, femeninos. Está bien, está bien. Yo volverla loca. Ja. Gracias. Cosas que debo hacer. Debo cambiar mi cabello.
Debo decirle a las niñas que las amo todos los días. Debo grabar mensajes para que los vean en sus cumpleaños. Voy a encontrar una madre cariñosa para mis hijas y una esposa para Ege. Quiero ser enterrada al lado de mi madre. Así que aquí estabas, ¿eh? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Como si no te conociera desde la universidad. Sé dónde encontrarte. Siéntate. ¿Por qué no pasaste a verme, Lale? Me fui temprano y pensé que estabas ocupado. Sabes que evitarlo no soluciona nada. No hay solución. Todo este tiempo he tenido todo lo que una persona podría haber soñado. Y de repente la vida dijo, espera, Lale. Tú has tenido demasiado. Y te lo vamos a quitar todo. Tu esposo, tus hijas, incluso tu vida. ¿Tú me puedes explicar cuál es la solución para una crueldad como esa? Creo que tal vez pueda interesarte esto. Existe una posibilidad. ¿Cómo? Me dijiste que no se podía hacer nada, porque ahora es diferente. Así es, lo dije. Pero investigué muy bien. Y es posible remover este tumor usando un método que no se ha usado. Teóricamente, sí, es posible. Continúa. Ya te dije, hay una posibilidad. ¿Qué tan pequeña? 5%. ¿Y qué pasa con el otro 95%? Arriesgamos un coma del que nunca despiertes. No. ¿Qué? No, no voy a someterme a esa cirugía. Lale, estás loca. Si no te operas, morirás de todas formas sin siquiera intentarlo. No puedo hacerle eso a mi familia. Aún tengo cosas por hacer. No entiendo. ¿Qué más tienes que hacer? Encontrar una madre para mis hijas y una esposa para ella. Y tú vas a ser quien me ayude. Muy bien. ¡Qué sorpresa! Mi escritor favorito. ¿Qué tal, Pinar? Yo estoy muy bien, como ves. ¿Cuándo terminarás el libro? Está casi listo. Entonces envíame los borradores. Tengo mucha curiosidad. Los están revisando en este momento. Ten paciencia. ¿Y? ¿Cómo están las niñas y Lale? Bien, todas bien. ¿Tu bella esposa no te deja verme o qué? Hace tiempo que no nos vemos. No hemos hablado de nada. Lale no tiene nada que ver. Ya sabes, el periódico y también el libro. Como si fueras a hacer algo malo si sales. Los de tu especie pueden extinguirse. Es bueno que ella te cuide tanto, ¿sabías? ¿Y? ¿Quieres almorzar o un café solamente? ¿Por qué me trajiste a este lugar? Estambul se ve más bello desde aquí. Sí, es cierto.
Pero eso no me ayuda en este momento. ¿Estás segura que no quieres operarte? Segura. No puedo hacerles eso. ¿Hacer qué? Los pasillos del hospital son fríos. Y su madre va a morir justo ahí. Lo que menos quiero es que mis hijas me recuerden así. No tienes alternativa. ¿O acaso...? ¿O qué? ¿Voy a morir? Eres el preferido de las mujeres por tu estilo. Ningún libro se ha vendido como el tuyo el último tiempo. He tenido suerte. ¿Suerte? Creo que tienes algo que las atrae. No me malcríes. Ege, hay una conferencia de las editoriales de Medio Oriente en Londres la próxima semana. ¿Qué dices? ¿Quieres ir conmigo? Serás presentado como escritor principal de nuestra editorial y cubrirás para el periódico también. Bueno, no estoy tan seguro de que sea una buena idea. Creo que deberías pensarlo. Es una buena oportunidad. Disculpa. ¿Qué pasa, cariño? Nadie lo sabrá, Lale. ¿Qué? Nadie sabrá si mueres intentándolo. Mira alrededor. Es inmenso. Hay mucha gente. Nadie sabrá que no estás. Y la vida seguirá sin ti. Incluso el sol seguirá saliendo sin ti esa mañana. No eres el héroe de nadie. Ni de tu esposo, ni de tus hijas. No deberías dejar de intentar salvar tu vida porque te preocupa lo que otros puedan pensar. ¿Y solo me trajiste hasta aquí para decirme todo eso? A veces ves la verdad cuando miras las cosas de cierta distancia. No necesito que me recuerden si encuentro una madre para mis hijas. Necesito que no vean morir a su madre siendo tan pequeñas. Prefiero que me olviden antes de ser la persona que murió lentamente cada día. No puede haber un recuerdo más doloroso que ese para ellas. Así que me da igual si el resto me recuerda o no. ¿Podemos irnos, por favor? Debo recoger a mis hijas de la escuela. Sí, diga. Aise, hola. Soy Ege. Hola, ¿cómo está, señor? Bien, gracias. Escucha, no pude ubicar a Lale en su teléfono. ¿Puedo hablar con ella? No, la doctora Lale se fue temprano hoy. Qué raro. ¿Y te dijo a dónde iba? No. Pero, ¿te dijo algo de las niñas? No lo acordamos hoy. ¿Sabes ir a ella a recogerlas? ¿Sabes algo de eso? A mí no me dijo nada, señor. Entiendo. Dile que me llame si la ves, por favor. Por supuesto. Muchas gracias. Lo sentimos. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra... Tiene el teléfono apagado. ¿Por qué estás tan segura de que tu hermana te dará dinero para arrendar una casa? Solo sé que lo hará. No importa. ¿Qué pasa si dice que no? No esta vez. Si tú lo dices. ¿Qué vas a hacer esta noche? Sinan y algunos amigos se reunirán en la casa. ¿Te gustaría venir? ¿Ella irá también? No sé. Lo decidiré esta noche.
Vendrá a nuestro show de mañana, ¿cierto? Papá, por favor, ven. Claro que sí. ¿Cómo voy a perderme el espectáculo de estas frutitas? A mí me gustaría hacer la uva. Pero este disfraz de frutilla te queda mejor, mi niña. Hija, la profesora tiene razón. Además, a mí me gustan las frutillas frescas. Ah, la señora Lale está aquí. ¡Mamá! Vengo tarde, lo siento mucho. Me alegra que hayas venido. Tuve que comprar estas frutitas, ya que no pude ubicarte hoy. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Siento que te hayas quedado hasta tarde otra vez por culpa de nosotros. ¡Mamá, mira! Mamá Zeynep me dibujó una mariposa. A mí también me la dibujó. Es hermosa, cariño. ¿Qué fue lo que dijiste? No soy tu mamá. Soy la profesora Zeynep. No, está bien. Estamos acostumbrados. Así es como te dicen en casa. Bueno, ya que hice mi compra, ahora me voy a casa. Quiero comerme a esta frutilla y luego a esta uva. Zeynep, me gustaría que un día de estos fueras a cenar a nuestra casa. Estaríamos felices y nos conoceríamos mejor. Claro, por supuesto. Me encantaría. Qué bien. Mañana nos vemos en el show. Nos vemos. Hola, señor Kasim. Hola, señor Seljuk. No ha venido a jugar backgammon. Tú no sabes cómo jugar. ¿Con quién podría hacerlo? Venga, tómese un té, juegue una partida conmigo y conversamos. ¿Qué necesita? 2 kilos de tomates y 1 kilo de papas y cebollas. ¿Cuándo vas a traer flores de calabacín? ¿O aún no es tiempo? Aún no. Apenas lleguen, yo le puedo avisar. ¿Y tu casa? ¿La arrendaste? Vino un profesor a verla. Me dio tanta confianza que creo que se la arrendaré. Me llamará esta noche. Ah, felicitaciones. Aquí tiene. Saludos a su señora. Gracias. Pasaré mañana para ganarte otra vez. De acuerdo, pero el que pierde paga el té. Y ya sabe que yo nunca lo pago. Ya veremos. Adiós, adiós. ¿Y qué haremos? ¿Vamos a salir? Mejor me voy a casa, es fin de mes. Vamos, amigo, yo invito. Acaban de pagarme. Mira, gracias, pero mejor me voy. Zeida me espera. Tenemos que ver lo del arriendo de esa casa que vi. Bien, como quieras. Sabes dónde estaré si vienes. Nos vemos. Por supuesto, pásalo bien. Gracias, escucha. Ven si cambias de parecer, ¿está bien? Está me bien. Buscas. Está bien. No, hija, tú no laves. Te puedes mojar la ropa. Ay, no dejaron de comer. Mira esos platos. Solo ensucian y no ayudan en nada. Mamá, dijiste que nuestra nueva casa estaba cerca del mar, ¿no? Ah, ¿qué mar, querida? Alégrate si puedes ver 2 floreros. Además, todavía no tenemos casa nueva. Mamá, pero tú les dijiste. Ah, sé perfectamente lo que dije. Lo hice para que no molestaran. Vamos, ayúdame. Tú limpia la mesa. Tu padre llegará pronto. Tengo que hacer todo yo. Oh, Dios. Vamos, Seljuk. Vamos, cariño. Está bien, ya me voy. Eso es. ¿Sabes? Te dará frío con esa chaqueta. ¿Aún crees que soy un niño? Por favor, no molestes. ¡Oh! ¡Bienvenida! Bienvenida, señora Sureya. Muchas gracias. Bienvenido, hijo. Muchas gracias. ¿Por qué no besas la mano de la señora, hijo? No es necesario. Por favor, pasen, pasen. ¿Zeynep está dentro? Llegará pronto. Adelante.
No, no, no. Niñas, no jueguen así. Puede lastimarse. ¿Por qué no van a jugar a su habitación? ¿Ege? Le pedí a Zeynep que viniera a cenar con nosotros. ¿Y por qué la invitaste? Las niñas la aman y pensé que sería buena idea que pudiéramos conocerla mejor. Además, ella es muy agradable. Quizás podemos ser amigas. Si es lo que quieres. Está bien. Ege. Estás extraño. ¿Qué te pasa? Te llamé mucho y no me contestaste. Quizás perdí la señal en el hospital. Según Aise, saliste temprano. Ah, quería ir al salón de belleza. Claro, y no te atendió. Estaba lleno. Y pensé que llegaría tarde a buscar a las niñas. Bueno. ¿Estuviste usando la cámara? Es para el show. Pensé que podríamos usarla mañana. Y quise revisar si aún estaba funcionando. ¿Y? ¿Funciona o qué? Así es. Está funcionando perfecto. Guárdala entonces. Claro. Si no tienes más preguntas, quisiera seguir preparando la cena, por favor. No podemos arrendarla, Zeyda, ¿entiende? Pero no fuiste tú quien me dijo que es una casa muy linda y que también está a muy buen precio. Así es. Y ahora digo que no, ¿entiendes? Ya basta. ¿Y qué se supone que les diré a mis amigas? Ya les conté que arrendamos la casa. Les dije que es muy grande y que tiene vista al mar. ¿Qué mar, Zeyda? Esa casa no tiene vista al mar. ¿Y eso qué importa ahora? ¿Qué querías que hiciera? Debí haberles dicho que el casero no nos cobrará lo que debemos si dejamos la casa ahora. Zeyda, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no eres sincera contigo misma? Cambiémonos, Kerim. Mira, no cuesta mucho. Incluso si es más pequeña que esta casa, no me importaría, de verdad. No es más pequeña. De hecho, es más grande, pero... hay algo más. Está bien, no me importa. Ya que es más grande, será mejor. Además, no tenemos muchas cosas. Cambiémonos mañana. Por favor. ¿Cómo lo haremos mañana? No vayas a trabajar. Solo necesitamos una van. Empacaré toda la noche para tener todo listo. Por favor, cariño. Por favor, papito, por favor. De acuerdo, Zeyda. Mañana conseguiré dinero. Una van y nos cambiamos. Sabía que me harías caso.